Los infantes son esas criaturas que alguna vez fuimos. Sin embargo, lo dicho por alguno de ellos puede causarnos una sensación de escalofríos. Más si lo dicho no tiene explicación alguna. Pues bien, espero que estas historias cortas de mi autoría logren dejar una sensación de terror en ustedes, además de lograrlos llevar a esa época en que la oscuridad era nuestro peor miedo. Sin más de por medio, comencemos. Hoy, 30 de abril, es el cumpleaños de mi hermana. Me dijo que la llevara al mismo restaurante al que fuimos hace un año. Yo lo haría si no hubiese perdido la vida ya hace un año. Quería decirle a la niña que vivía a mi lado que me gustaba, que me parecía un ángel, que la rodeaba una aura blanca que mostraba su belleza. Le dije a mi mamá, pero ella me dijo que la casa de al lado estaba vacía. Sonó esa nariz por última vez. Ese sonido aún me produce muchos escalofríos. Si la policía no hubiese llegado a tiempo, quizás mi piel formaría parte de los globos de aquel payaso. Mamá me dijo que no debía de tener miedo al monstruo que tenía debajo de mi cama. El monstruo me dijo que mamá ya no me despertaría por la mañana, ni nunca. Jugábamos a las escondidillas. 8. Sentí una mirada cerca. 9. Sus largas uñas rodeaban mi cuello. 10. Mi vista se oscurecía mientras escuchaba. ¡Shh! Te encontré. Siempre le gritaba a mis papás que él estaba allí, que me miraba mientras dormía. Estaba en la pared, ellos nunca me creyeron. Después de 5 años de ello, veo un niño que grita que puede verme en la pared. Últimamente, el espejo que está enfrente de mi cama se escuchan golpecitos. El niño que estaba del otro lado me decía que si quería jugar con él. Yo solo le regalaba una sonrisa y me volvía a dormir. Este era mi lugar ahora. Cada noche, mi caja musical suena por toda mi habitación sin que nadie la active. Todo estaba bien hasta que escuché la voz de aquella niña que me decía: "Él ya está fuera de tu puerta". Mi mamá me ha dicho que siempre que tenga ganas de ir al baño, tengo que ir. Cada noche evito ir al baño, mamá no lo sabe, pero él me está esperando en el pasillo y no me dejará regresar otra vez. Mi mamá vino a arroparme a mi habitación, mencionó que había un olor muy extraño. Como cada noche, papá aún no llega de su trabajo. Esta noche también podré dormir junto al cuerpo de mi hermana y pronto le hará compañía el cuerpo sin vida de mi mamá. Si el metraje te entretuvo, dale like y compártelo con alguno de tus amigos. Subimos contenido todos los jueves y los domingos. No olvides suscribirte y darle like en la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un video. Esto ha sido Conoce lo desconocido.